Arrancamos con el América, para que Álvaro esté contento. Arrancamos hoy con el América. No, no es el principal candidato al título. Ganó al Monterrey porque Monterrey, su portero fue un desastre y les dio la portería abierta para decir, metan gol, metan gol. José Ramón, lo que hizo el portero de Monterrey Acéptalo fue ya. Inaceptable. Falla ¿sí o no? Un penal. Inaceptable. Garrafal error y luego la falla de João Rojas, pero... Pero João Rojas, ¿quién pero, dijo que tiraba el penal? No, sí, increíble. ¿Eh? Después Bucetich dijo que él no lo había... designado, que a veces los jugadores se ponen de acuerdo, ha jugado poco, acaba de ingresar a la cancha, mal por no era el indicado, mal. No lo conozco como especialista en ejecución de penales. Yo a Rojos bueno, nunca pero más allá de todo, es un penal que debió repetirse, después de dos penales que para mí no marcan a favor de la América, bueno, sí, más allá de todo eso, no es uno, ¿no? Pero más allá, dos. Más allá de todo eso, el América jugó mucho mejor. Sí, sí, ¿no? De acuerdo. Y eso tiene que ser una enseñanza para el Monterrey también. Tú que conoces el Monterrey marca un gol. En un contragolpe rápido. El jazz, perfecto, primero, segundo ataque. Buen gol. Golazo, pero sí. Después se repliega el Monterrey. Lo hace mucho eso. Yo entiendo también que la altura de la Ciudad de México te obliga a dosificar un poco el esfuerzo físico, ¿no? O sea, hay una baja inevitable en el rendimiento físico de un equipo que viene de Monterrey o del nivel del mar. Monterrey estamos hablando de 520 metros a la altura de la Ciudad de México o a Puebla, a Pachuca, a Toluca. Eso es indudable, ¿no? Está comprobado. Entonces dosificas un poco el esfuerzo físico, pero aquí también hubo una baja en el rendimiento futbolístico, ¿no? Jugadores, una formación dizque muy ofensiva, Funes Mori, con atacantes no que nunca recibieron balones, claro. Y tiene mucho que ver lo que hace el América, yo sí creo que fue mucho mejor el González América. González también se le fue pero a Roberto, te sobra el mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Fue mejor. Y si hubieran empatado, si Rojas mete el claramente, gol. Claramente, hubiera sido injusto, hubiera sido injusto. Sí, 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 para lo que el había jugado. El gol de Monterrey fue por nota. Para mí, por lo que jugaron, era un marcador de dos goles de ventaja para América. A lo Bucetich, luego jugó a lo Bucetich. Lo que hicieron. A conservar. Sí. Pero no es más juego en América. De por sí los americanistas no. Sienten que van a ser campeones. Acéptalo, José Ramón, acéptalo. Puede ser aprendizaje para el Monterrey, que en la liguilla tendría que jugar distinto. Si se enfrentaba a la América sería, voy a la Azteca, pero luego vienes a Monterrey. Claro, es otra cosa. Pero yo a la América sí lo veo... pues por lo menos al nivel de Monterrey en cuanto a candidatos al título, como está León y Toluca muy cerca. ¿No? Reconócelo, José Ramón. Ya te lo dijo Roberto. La mejor ofensiva, la media cancha, con los últimos cuatro partidos a muy alto nivel. Buena defensiva. Muy alto nivel. El portero, qué bueno que cambió el Tano al portero. Yo vi a Diego Valdés. Diego Valdés. Tiene cuatro partidos sensacionales, Diego Valdés. Diego Valdés es un número 10 que ahorita no tiene ningún otro equipo. Ahorita yo vi jugarle a León muy bien a la América. Ahora, yo creo que la diferencia... Cosa que Monterrey no hizo. La diferencia principal entre Monterrey y América, porque Álvaro saca los números, las estadísticas, están perfectos. A mí me parece el funcionamiento también. Me parece que es un tema de pasión. El América es un equipo de pasión. Se engancha, comunica a la tribuna. El Monterrey tiene... La personalidad de Bucetich. Un equipo frío, muy equilibrado. Defensivo. Los números, José Ramón, de Bucetich son impecables, pero a veces le falta este David Monterrey. A Monterrey le dicen pingüinos. O sea, los detractores de Rayados, a los Rayados les dicen pingüinos. ¿Por qué? Por frío. Por eso mismo. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, fíjate, los penaltis. ¿Hace cuánto que Monterrey tiene problemas con los penaltis? Hace 15 años, más o menos. Pero encontró a un buen tirador, Monterrey. ¿A quién? ¿Funes Mori? No, el central aquel, Nico Sánchez. Nico Sánchez. Le resolvió Rayados, una situación de emergencia cuando todos habían fallado, entre ellos Avilés Hurtado, ¿no? El penal más recordado en la final ante Tigres. Ha sido un problema. Pero Roberto, lo del tema del penalti, que Bucetich diga que no sabía eso, como técnico, ahí... Muy mal. Muy mal. Se lo brincaron. Yo soy director técnico y ya tengo establecido en los entrenamientos y previo a los partidos, a ver... Yo siempre le decía, si hay penaltis, el primer penalti lo tira uno, el segundo penalti lo tira el otro y el tercer penalti lo tiene otro. ¿Por qué? Porque puede ser sustituido, puede ser expulsado, puede salir lesionado, lo que sea. El uno, el dos y el tres. Y el que los jugadores decidan, no. Quien decide soy yo. No, había que ver la cara de espanto que tenía este chico cuando iba a tirar el penalti. Sucede mucho también que en la cancha, y también es válido eso, el tirador designado dice, no me siento ahorita con confianza, tíralo tú. Aquí lo raro es, no sé si es Vergara el que le dice a Joao, tíralo, y le da un abrazo. Yo le dije, desde que lo abrazaste... ¿Lo mataste? Sí. La cara de... Antes de cobrar un penal... La cara de Rojas No lo distraigas, estaba espantado. Ahora, tuvo que haberse repetido. ¿Pero por qué decide tirar? Pero si se repite... Debió repetirse. Invaden el estado. Ahora, en el medio local acusan mucho que Funes Mori, en momentos importantes, lo compara mucho con el Chupete Suazo. Y que en momentos importantes Funes Mori se cae. Nada que ver. Suazo es el mejor jugador en la historia de Monterrey. Sí, lo ha superado en goles Funes Mori, con pero no partidos, en actuaciones. Con más partidos. Ahora, yo te pregunto una cosa. Si tú mañana, en el partido del sábado, sacas
al portero, que suele ser muy serio y muy sobrio, al portero Andrada. ¿Quién se equivocó? Lo sacas, José Ramón, y le pones a Volpi, gana el equipo de Monterrey. ¿Quién sabe? No, regala un gol a Andrada, increíble. Y había cometido un error similar. También grave. Ya se recuperarse antes. El primer torneo que traen Andrada regala muchos puntos. Pero si no es en esa jugada, ya el América dominaba, avasallaba por momentos. Tal vez la historia no hubiera sido distinta. Y ya es adivino ahora. En algunos casos. Si hacen eso, no sería. Pero es el mismo discurso desde los 80s que traen ustedes dos. ¿Pero por qué adivino? ¿Cuál? Que América no. Para ti, ¿para qué es América ese torneo? Para nada. José Ramón, espérame, es que dijo la temporada pasada que el campeonato estaba hecho para... Y no, no le tocó. Era campaña la inversa. No le tocó. Ahora, ¿tú crees que le va a tocar? Sí, claro, por supuesto. No, yo pienso que... Le ganó Monterrey, el que decían muchos de ustedes que era el favorito. Espera, gánale allá. Monterrey y América parejos. Están parejos entendiendo una eliminatoria de ida y vuelta. Perdieron, David. Ahora te pregunto una cosa. Atrás viene Toluca, viene Pachuca. Ay, Toluca, por Dios. Bueno, esta vez sí lo vi en Puebla, terrible. El segundo Toluca tiempo juega primeros merecía tiempos, perder. Bien, y luego muy mal. Sí, se cae. Uh-huh. Pero está Toluca, está Pachuca, está León. León. Son equipos. Sí, León que le hizo un gran partido al América en el Azteca. Un partido de mayor nivel todavía, y ahí sí de ambos lados. Ese sí muy parejo, ¿no? Y Toluca, que viene en ascenso y que eliminó al América del torneo pasado. Claro, porque bajó el rendimiento del conjunto americano. Pero están diciendo parejos. Parejos Monterrey y América, sí. En puntos no están parejos. No. Por el mal inicio del América. Mal inicio de América. Ha empatado seis partidos. Es un paralelismo con lo que yo saco con España. No es lo mismo el Barcelona. ¿Cuántos puntos lleva de ventaja el Real Madrid? Muchos. Y eso es el parámetro de meter de una temporada. De una temporada. El América, ¿cuántos puntos tiene debajo de Monterrey? Aquí se juega con liguilla. En una liguilla. La ventaja del Monterrey está directo en cuartos de final ya. Creo que el primer lugar ya no lo pierde y es prácticamente imposible. Uh-huh. Entonces todo lo va a cerrar en su cancha. Pero un América-Monterrey que si se produjera, yo creo que sería en la final, si ambos siguieran avanzando. Sí pasa cualquier cosa en un ida y vuelta. O sea, sí le puede ganar a América al mexicano. ¿Quién va a ser campeón? Muy difícil saberlo. No, comprométete con usted. ¿La liguilla? La gente quiere tu opinión. ¿Quién pues va a ser campeón? Todos menos el América, José Ramón. Sí. ¿Quién va a ser campeón? Todos menos el América, exactamente. ¿Por qué? Los que estén ahí. Querétaro no puede. Querétaro no puede. Pero siempre hay alguien que aparece. ¿A quién le ves más probabilidades? Toluca es muy irregular en los segundos tiempos. Segundo tiempo. León le veo posibilidades. León. Buen equipo de fútbol. Sí, pero más probabilidades América y Monterrey. Sí. Monterrey, claro. Pero después más de si el Monterrey. Con uno, más el Monterrey. Hace muchos años. Parejos. Al nivel. Hace muchos años José Ramón decía antes de comenzar una liguilla, decía el que sea menos el América. No, es decir, yo decía todos contra el América. Todos contra el América. ¿Y no te costó un mundial, campaña. José Ramón? Me costó un mundial, sí. Así que te puede costar a ti otro mundial. Por eso. Claro, porque acuérdate que... ¿El 90? ¿El mundial del 90? Pero luego limaron los cachirules. Oye, yo no dije nada y me costó un mundial también. Yo no dije nada, yo era inocente y me costó un mundial. No fui a jugar en el 90. Y en el 86 te trataron mal, ¿eh? Y el otro te lo quitó Vergara. El otro te lo quitó Jorge Vergara. No, lo cuando ibas como entrenador. No, el del 2010, ¿eh? Pero jugaste en el 94. Sí, pero a ver. Ahí te traicionó Miguel. No. A ver, físicamente. Ahí lo traicionó Miguel. No. Físicamente estaba yo dispuesto y listo para estar en seis mundiales. Pero entre. ¿En seis mundiales? Sí, 82 claro. No. 82 sí, no, por lo de España, no. por el tema de la eliminación de una. De un, ¿cómo se llama? El que lo hacían en una sola sede. Soria Terrazas. Eso. El que fracasaron ustedes rotundamente en Honduras, en Tegucigalpa. ¿Por qué carajos cambian de que sea un hexagonal en cada país? Porque es regalar temas políticos deportivos. Ah, bueno, en aquel cuando entonces, ahora ya se hace visita recíproca, siempre México iba a los Pero Hugo, no te disculpes, México fue y fracasó en Tegucigalpa. Le temblaron las piernitas a México en Tegucigalpa. Si es visita recíproca, México va a todos los mundiales. Pero si políticamente... Si somos locales, también vamos al mundial. Los directivos mexicanos se bajaron los pantalones accediendo a que fueran... Pero ya lo habían hecho en Haití. Desde ahí se bajaron los pantalones. Y esa selección también fracasó. No le pudiste ganar a Haití, no le pudiste ganar a El Salvador, a Honduras. No. Simplemente digo, los dirigentes mexicanos que tenemos... O sea, la culpa es de los dirigentes, no de los jugadores. Por supuesto. Ah, muy bien. Porque desde la cabeza viene todo. Y afortunadamente la cabeza aquí funciona muy bien. Si no,
estaríamos como el... ¿La cabeza funciona bien aquí en el fútbol? No. Estoy hablando de la empresa. ESPN. Ah, la empresa. Estoy hablando de la empresa ESPN, que funciona muy bien. Porque si no, no estaríamos haciendo este programa ahora mismo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el América? Porque yo no entendí. Yo me perdí. A ver, David, ¿para quién va a ser campeón perdido? Bueno, yo la verdad creo que va a ganar el campeonato el León. El León, o sea, no ves a Rayados. Yo veo al León. Yo creo que como va encarrerado el América. América, José Ramón, todos menos el América. Comprométete, José Ramón, di uno, el León. Va encarregado. Monterrey o León, cualquiera de los dos. Monterrey o León, y Roberto dice o Monterrey o América. León para mí es el tercer candidato, y América y Monterrey los veo muy parejos, como los principales. ¿Te dejas, y al Toluca te dejas no lo descarto. Está sacando el paraguas. Roberto, di uno. Yo dije el América. ¿1-1? Uno, sí. Uno, nada más. Monterrey, nada más por ahora, decir uno. Ahora, ¿quién es el uno? No, ni lo digas, ni lo digas. América. Los veo muy parejos. La pregunta es, León o Monterrey. La cuestión es... uno. ¿León o Monterrey? Ahí está, León, digo primero. Digo es que primero, León. No se mueve. Tómale León. Tú, David. Yo digo León. La cuestión es quién está jugando mejor al fútbol. América. Si está jugando mejor América o León. Esa es la cuestión. América. En el último América. Partido fueron muy parejos. Para mí, América. Muy parejos. Ese fue un partidazo. No digo, ¿no? Un partidazo. Ese es el mejor partido de León en el torneo. Fue mejor ese partido que el Monterrey-América. ¿No puede haber una sorpresa? Ah, claro, Pachuca. No, Pachuca no lo descarta. Toluca no sería nada sorprendente. No te atrevas a decir a Chivas. No, Chivas no. Cruz Azul viene creciendo. Bueno. Cruz Azul. Y si Siboldi pone a Tigres sería a competir. Milagroso. Y si Siboldi consigue... Ese es un buen punto, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ese es un buen punto. ¿Tú crees que Tigres va a competir? Con Siboldi. Bueno, sí. Tigres a plenitud, pues claro. Un equipazo. Me recuerda a aquel Cruz Azul de Siboldi. Que lo puso en América. Que Dios lo bendiga, la América.